Agarra el otro. ¿Ya? ¿Pero se escucha bien? Es que estaba viendo unos videos y vi que mi voz casi nunca se escuchaba. Como... ¿Pero ya? A huevo. Tenemos a Roller Bob contra Snake. Ahí con la ventaja del stock, el Roller Bob. Ese Fer llegó de la nada. Y especiando muy bien eso, los Needles para tirar el backer. Y a ver si regresa, sí regresó. Ahí viene con los chain grabs. Uno, dos, y no alcanzó a hacer taking place o taking roll y le pegó con el upper. Ahí, ese backer. Tiene que hacer más chain grabs. Snake, no ha visto ni uno. O a lo que va, pues. Le quiere llegar mucho con Fer, mira. Ese dash attack no pegó muy bien. Y, ahí yo vi otro jab. Buen regreso. Y, ¿se va a ir? No, no se fue. ¿No tenía brinco? Se lo llevó. Oh, qué buen movimiento. De ese gano, no, la verga. Ahí vienen los chain grabs. No hubo chain grabs, creo que lo está respetando, pero a Roller le vale, él quiere ganar, él sí puede hacer chain grab. Ahí viene, será chain grab. Y yo pienso que no sabe hacer chain grab. Chain grab. No hubo tie chase. Regresar así no es muy bien con Chic. Tiene que quedar como con air o simplemente mejor caer el suelo. Ese Nair no pegó bien. Ahí era un grab, pero no, metió jab. ¿Web Power? Ya tiene que hacerle grab, ya. En altos porcentajes es mejor meterle ya a Ganon grab, down throw y ya le pega la cachetada. Ahí se le fue otra jab de más, con uno había sido suficiente. Ahí está, Fer. Ahí está, ya se vio. 82%. Claramente tiene la ventaja Roller Bob. Y aquí puede ser todo y ya. Maestro Yello. ¿Quién está hablando? Es tu padre, a ver. Mi hijo mío. Hijo ¿qué pasó, mío, hijo? ¿Cómo te va? ¿Vamos a jugar el Money Match? ¿Ahorita? Pues yo lo quiero jugar. Cuando se acabe. ¿Cuando sí, se acabe si el pedo? Si hay, tiene tiempo, sí. ¿De cuánto va a ser? ¿De 20 baros? De 20, güey. A huevo, güey. Claro. O sea, me quieres jugar de aneta, como para que, sí, para que saque lo mejor de mí. Sí, sácalo, sácatela si quieres, güey. Y te la muestro. Sí. A huevo. Sí, güey, por eso te voy a dar 20 pesos, güey, así como una puta, güey. Nah, me los vas a regalar, güey. Claro, güey, te lo voy a poner así en el calzón, güey. Y lo decidió llevar a Pokémon Stadium. ¿Qué no Sheik se coge a Ganondorf, güey? ¿Sheik se coge a Ganondorf? Claro que sí. Le cuesta mucho, de hecho le cuesta mucho a Ganon. Pero le está como que haciendo muy... le está favoreciendo mucho el macho, pues. O sea, que no lo conoce Snake. Ajá. Al parecer no lo conoce. No he visto ningún Chengraf. Lo único que... O sea, no he visto que lo edgeguardé bien, pues. O sea, de hecho, yo cuando empecé a jugar contra Rollerball... Me costaba un chingo. O sea, era... Me y acuerdo que usabas Sheik, ¿no? Hubo una vez que sí le saqué Sheik y no pude. Maestro. Me...
todo me sacaba de pedo de Ganon, o sea... Sí, no le hace ningún follow-up, de hecho, Snake, como que no conoce el macho. Ajá, no conoce muy bien el macho. Porque lo único así es ventajoso... En ese porcentaje, ya arriba de 60, 70, ya tiene que estar metiendo down throw Sheik y matar y sacarlo. Ok. Pero ve, va a llegar con Backer, Fair, o sea, eso nunca le va a entrar a Ganon si Ganon se está, o sea, lo se tiene cuida, previsto. Ajá, se está cuidando. Sí. Ahí no va a pegar nada. Ajá. Ahí está el Fer, ya busco el Fer. Esto, aquí ya está muerto, ¿eh? Uy, apenitas. Lo único que veo que pasó. Tiene de ventaja Ganondorf, o sea, lo único que tiene contra Sheik es el Chain Grab. El Chain Grab. Y que... Un Backer y te saca volando la chica. También chingada, que puede punishear muy bien, pero muy bien Ganon a Sheik en el Edgeguard. Con el Downer aparte, ¿no? Ajá, en el Edgeguard. Bueno, en Edgeguard no, es con Backer, ¿no? Sí. No, con Upper. Depende, o sea, sí. Si puede meter un Reverse Fair, puede meter un Reverse Backer, o sea, no sé. Aquí no hubo Punish. Ah, a huevo, suben un poco el juego. ¿Al juego? Sí, dice, pero creo que ya le habían dicho eso y ya no he puesto nada. A ver, déjame ver, Barbosa. Tambi de cagada. Mira, no me dejaste ver esto, güey. A huevo, no. Creo que es... Oye, ¿es 2 de 3 o 3 de 5? 2 de 3, güey. 2 de 3, creo que ya... Sí, no te creas, no está acabado. Sí, se adapta Snake y empieza a hacer chain grabs. Y sí la puede regresar, pero no le veo... Se puede. No le veo... Claro que se puede, más siendo Sheik. Pero no le veo como... Las bases, no se ven las bases de que sepa qué está pasando en el macho. Sí. Es que... No le veo progreso en cuanto a macho. Qué rico. Ahí tiene que techecearlo con Fair. Ahí está el Fair. Así. Ok, esto puede ser even. Si no puede hacer el chain grab o no lo conoce, porque creo que no lo ha hecho ni una vez, que yo le haga no teches. O sea, el teche es demasiado fácil contra Ganon. Y pues, mal día. Se equivocó de lado. Es aquí, teches. Oye, estaba viendo que no yo nunca había teches. Visto a Snake. Él es old school, ¿no? Es muy old school. Ajá, es muy old school. Pero está bueno. Asediado uno. Está asediado uno. Sí, pero de hecho, debe estar. Lo asediaron arriba de Marion y de Darnell. Sí, lo merece. ¿Sí? Si lo ves que está aquí, pues jugando mal o es porque no conoce muy está bien oxidado, el macho. Ajá, no conoce muy bien el macho tampoco. Ajá. ¿Oxidado? ¿Y ¿Oxidado está, no sé? Él porque está inactivo. Ajá, también. No sé, no reta mucho. Creo que es la última vez que lo vi a él fue hace como unos 3 meses en la casa que fue. Uy. O más. Ya está. Pues aquí si le hace un combo Snake, pues mira, puede ahorita emparejarlo. Van a empezar a jugar otra vez cuando se baje el juego, o sea, empieza sí. El neutral. Y tiene que ir por el chain, tiene que ir por el throw, por el grab. Pero no está llegando por el grab, está buscando. Ahí está el grab. A huevo. Va a caer en la plataforma. No cae en la plataforma. No mames. Uy. Le ha ido muy mal con los DIs. Ahí está. Okay. 22%. Juego parejo, even game. Cualquiera lo gana. Intentó buscar algo cuando tenía invencibilidad. Uy, pinches madrazos, güey. Es que Ganon pega unos putazos que se saca del stage. Tres dos golpes, o tres ya. Tres golpes ya estás. Y ya, chain grab. Mamó. Tiene que caer en la plataforma. Que busque la plataforma. Ahí está. Uy. Ah. Siento que Roller conoce ¿Puede? Muy bien todos los hits. Sí, ya lo tiene muy... Tiene muy dominado los frames de su personaje. Esta vez que regrese, pero va a ser... muy bien, muy buen recovery. Tiene que buscar los backers aquí. Tiene que spacear muy bien a Ganon. Grab, ahí está. Se fue por el back, pero ya una vez... 2-0.